Buenas noches, soy Ana Covarrubias y seré la persona a conducir el evento con ustedes el día de hoy. Gracias a todos por estar conectados. Nuestro enfoque será en cómo la tecnología impacta en la seguridad y cuidado del paciente crítico. Tenemos varios invitados hoy, empezando con el doctor Manuel Poblano, médico intensivista, expresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que hablará con nosotros sobre la parte de monitorización del paciente. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, muy buenas noches. Quiero ver si está. ¿Ya ven mi pantalla? Listo. Muy buenas noches. Es un gusto la invitación. Yo hablaré brevemente desde el punto de vista del monitoreo en la seguridad y cuidado del paciente crítico. Mi nombre es Manuel Poblano, soy médico de cuidados intensivos, de medicina crítica también. Y bueno, he tenido el gusto de estar en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica también. Quiero brevemente, además, para comentar de manera general, lo que el paciente crítico necesita es que le demos atención y hacer reversible el daño que se presenta en los órganos, y entonces tenemos que rápidamente recuperar al paciente, mejorar el estado de perfusión, de entrega de oxígeno hacia los tejidos, preservar la función. Depende del tiempo, esto es algo muy importante. Y entonces, durante todo esto, estamos haciendo varias estrategias. Si se trata de un paciente con sepsis, tenemos que darle antibióticos, o si se trata de un paciente que tiene algún problema de bajo flujo, pues tendríamos que mejorarlo, como los pacientes cardiópatas. Pero bueno, siempre será un poco la tendencia hacia preservar la mejora del flujo sanguíneo. Quiero comentarles en relación, por ejemplo, a este punto muy específico que tiene que ver con la campaña sobreviviendo a la sepsis, hablando específicamente de sepsis, porque muchos de los pacientes que vemos tienen este problema. Y entonces, esto, por ejemplo, es del año 2021, de hace unos pocos meses, y quiero que vean la recomendación número 4. Hay 93 recomendaciones, pero esta número 4 establece que, por ejemplo, el paciente con sepsis y choque séptico es una emergencia médica y se recomienda el tratamiento, que la resucitación sea de manera inmediata. ¿Esto qué tendrá que ver con todo esto de la tecnología? Pues bueno, es que realmente el paciente tendrá que ser identificado y se tendrá que llevar a un monitoreo importante para poder llegar a un éxito mucho más rápidamente. En la número 6, en la recomendación número 6, dice que para estos mismos pacientes se sugiere la medición de variables dinámicas de reanimación de líquidos. Más que eso, más que en el examen físico o de parámetros estáticos. Y entonces hay variables que se miden y que, bueno, si es preferible poderlas tener, es mejor, y tal vez podríamos tener también una posibilidad más alta de poder recuperar al paciente. Y bueno, realmente esto solamente hablando de este tema en particular, pero en relación a todos los temas: un paciente con hemorragia, un paciente con trauma, un paciente que tiene otro tipo de problemas respiratorios, cardiovasculares, infarto, isquémicos, aplica prácticamente lo mismo, es reanimación de manera inmediata. Y además, monitorear, hacer el monitoreo, poder medir inmediatamente hacia el paciente. Y entonces, solamente comentaré sobre este aspecto en particular, el monitoreo del enfermo grave. ¿Qué implica? Implica el hecho de poder tener información, pero esta información me debe hacer tomar decisiones terapéuticas o de diagnóstico. Si esta información yo la tengo, puede ser que yo tenga información y no la utilizo para tomar decisiones, es una información que no sirve. Puedo también tener esta información, tomar estas decisiones, pero estas decisiones deben ser las mejores, de tal manera que estas terapias deben de incluir el hecho de poder llegar a aplicar al paciente alguna medida que mejore el pronóstico. Entonces, ¿qué podríamos
medir, por ejemplo, qué quisiera tener de un monitor cuando tengo un paciente grave. Obviamente, qué frecuencia cardíaca, un ritmo, debo de analizar qué tipo de ritmo es, un electroencefalograma probablemente, si lo necesito, presiones invasivas, muchos canales de presiones invasivas, entre más grave esté mi paciente, debo de tenerlo, como la arterial, la presión intracraniana, la presión intraabdominal, varias presiones, pulmonar tal vez, varias presiones. Una posibilidad de poder medir, por ejemplo, el BIS para poder analizar el estado de despierto de un paciente bajo un estado de sedación, el ritmo cardíaco, el análisis del ritmo cardíaco, el análisis del ST, del electrocardiograma, gasto cardíaco, gasto calórico, por ejemplo. Y entonces, bueno, todo esto se va conjuntando a través de medir y en ese momento tomo decisiones. De tal manera que, bueno, un aspecto importante es también que mi equipo deba tener la capacidad para poderme dar ese dato que yo estoy buscando de manera muy confiable y en tiempo real. De tal manera que bueno, debo de cubrir algunos objetivos clínicos como son la perfusión, parámetros hemodinámicos, neurológicos, de sedación, respiratorios. Una toma de decisiones que debe ser, me debe dar la posibilidad de que sea una decisión rápida, una seguridad para mi paciente, costo también, y que me genere eficiencia en relación a mis recursos también. Debo de aplicar entonces, ¿qué debo de cambiar hacia mi paciente? Por ejemplo, medicamentos, lo más común que hacemos son vasoactivos, pero también, por ejemplo, el hecho de que mi paciente pueda entrar hasta un procedimiento hemodinámico, en mi ventilación mecánica, cambiarme parámetros o datos de lo que yo estoy dando a mi paciente en ese momento, requerimientos nutricionales, aún, por ejemplo, decisiones quirúrgicas. Un paciente que tiene una presión intraabdominal que se está incrementando en forma progresiva seguramente necesitará también poder tomar estas decisiones o, por ejemplo, en sedantes. De tal manera que cuando vemos de manera general un paciente grave que tiene muchas necesidades, quiero tener el mejor monitoreo al respecto. Porque lo que estoy buscando también es tratar de eliminar o bajar esta posibilidad de disfunción orgánica. Además, mi monitoreo debe tener alarmas para poder saber que mis objetivos están cubriendo y tendencias para saber cuál es el comportamiento de mi paciente a través del tiempo. De tal manera que, bueno, yo de manera general diré que el monitoreo a la cabecera del paciente que muestra toda esta posibilidad de rapidez, seguridad, costo, eficiencia, pues bueno, y bien aprovechada la información, se convierte en información valiosa para que a mi paciente le vaya mejor y tenga un mejor pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Poblano. Es un excelente punto de vista el que nos presenta aquí con el tema de monitorización. Ciertamente es algo fundamental en la monitorización de un paciente. A continuación tenemos al doctor Sánchez Nava para hablar sobre cómo la tecnología impacta en la seguridad y cuidado del paciente crítico desde el punto de vista de la ventilación mecánica. El doctor Manuel Sánchez Nava es médico intensivista de formación. Actualmente es director del área de medicina crítica del Hospital Tec Salud del Tecnológico de Monterrey en México. Ha sido presidente del Colegio de Medicina Crítica de Nuevo León y de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación a participar en este panel con amigos como Manuel, como Valeria, en los cuales pues ya tenemos muchos años de conocernos. Y bueno, referente al tema que me piden, es algo que hemos visto a través de los años. Yo creo que los avances específicamente en ventilación mecánica los hemos visto en las últimas 3 o 4 décadas. Desde que cambiaron el monitoreo de ventilación mecánica. Creo que muchos de los avances que hemos visto en la práctica de la medicina crítica para seguridad del enfermo ha sido en el entorno de la ventilación mecánica. Desde el momento que empezamos a ver las curvas, ver cómo el paciente se podía monitorizar
con volúmenes predictivos. Eso nos ha dado una buena pauta de seguridad de los enfermos. Y agarrados de la mano, pues sabemos que la utilidad de la ventilación mecánica es una herramienta que la mayor parte de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, como dice Manuel, entran a la terapia intensiva un sinnúmero de enfermos, pero una de las principales condicionantes de ingreso a la terapia intensiva, aparte del monitoreo hemodinámico, es la necesidad de ventilación mecánica. Y entonces la ventilación mecánica ha ido subiendo de acuerdo en infraestructura, de acuerdo a crear una mayor seguridad del enfermo. Y así como nosotros hemos aprendido a utilizar medidas de protección pulmonar para limitar el daño inducido por el ventilador, pues también estas nuevas herramientas que tenemos en los equipos de ventilación mecánica, que nos hacen que tengamos mayor seguridad en algunos estándares predictivos, en que nos miden algunas ecuaciones que tendríamos que nosotros que utilizamos como residentes con una calculadora, ¿verdad?, para calcular la distensibilidad dinámica, la distensibilidad estática. Eso ahora el ventilador mismo nos los dice. Y no solo nos los dice, sino los demuestra. Y creo que esa parte de la seguridad y de la intuición que tenemos en el manejo de los enfermos ha sido un gran avance. Claro, después de esas medidas de protección pulmonar que ahora tenemos, ahora también las innovaciones en el destete de la ventilación mecánica, pues también los modos de ventilación en los cuales tú programas lo que requiere el enfermo y el enfermo por sí mismo va destetándose del ventilador en una forma intuitiva, pues eso generalmente también ha generado muy buena práctica en las decisiones a la cabecera del enfermo, del enfermo grave. Y si ahora también tenemos condiciones en las cuales equipos de ventilación nos predicen el gasto energético, sabemos que para medir el gasto energético el estándar de oro es la calorimetría indirecta, y ahora los equipos nos brindan minuto a minuto esas mediciones de gasto energético, de producción de CO2, el contenido energético, el cociente respiratorio, pues la verdad es que esos avances han demostrado que también son muy benéficos en los enfermos. El poder tener un todo que nos dé una protección, una seguridad, es importante en estos enfermos graves. Y ahora el último avance que tenemos también, que sabemos que aprendimos ahora en la pandemia la utilidad del alto flujo. Entonces tú tienes un paciente que tal vez destetas, conectas el ventilador, le das todas las medidas de protección pulmonar, lo ayudas a desconectarse el ventilador y después haces que ese mismo equipo, en lugar de cambiar de equipos, le puedas brindar una terapia de alto flujo. Pues digo, la verdad es que tener todo en uno es el sueño dorado, ¿verdad? Es como ahora tienes el Alexa ahí, o no sé cómo se llama, que le dices ponme música o quiero cambiar de canal. Bueno, ahorita ya hay equipos intuitivos en los cuales tú también a través de voz puedes transmitirle al equipo que si quieres cambiarle el volumen corriente, que si quieres darle mayor volumen minuto, que si quieres ajustarle el PIP, que si quieres ajustarle la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, digo, la verdad es que el avance que hemos plasmado, los que empezamos a hacer ventilación mecánica hace 30 años, que teníamos equipos como el MA1, el MA2,
los Puritan Bennett, luego llega otros equipos en los cuales ya empieza a haber microprocesadores y ahora tenemos toda esta tecnología, pues sí hace mucha diferencia y creo que todo va plasmado en lo más importante. Nosotros estamos en una atención centrada en el enfermo, en una atención de calidad centrada en el enfermo y toda esta tecnología nos ha ayudado a darle mayor seguridad y tener mejores resultados para los pacientes graves. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a introducir un video acerca de los accesorios clínicos que tenemos en nuestro portafolio de productos. Cuando el paciente es la prioridad, GE Healthcare entra en acción. ¿Usted sabía que, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Journal of the American Medical Association, el índice de infección hospitalaria encontrado en América del Sur y Centroamérica fue de 51%? Además, estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, también señalan que muchas de esas infecciones ocurren por higienización inadecuada, reutilización indebida o mal uso de los equipos, y que el 70% de estas pueden ser evitadas. Las infecciones hospitalarias causan el aumento de la estadía en los hospitales y, en consecuencia, mayores costos operacionales para los centros de tratamiento y pacientes. Además de aumentar el riesgo de muerte, los riesgos de infección cruzada también afectan a los profesionales de la salud, lo que puede causar un gran impacto en el funcionamiento y desempeño de la institución. Para reducir las infecciones hospitalarias, además de una correcta higienización de las manos, utilización de elementos de seguridad, mantenimiento preventivo y limpieza correcta de los equipos, la alternativa es usar productos desechables que disminuyen los riesgos de infección cruzada en los pacientes. Con las grandes inversiones de GE Healthcare en el desarrollo de productos de calidad que contribuyen con los hospitales en la lucha contra la infección cruzada, los pacientes tienen mejor cuidado con su salud y mayor seguridad, principalmente en los casos críticos. Con la definición de protocolos hospitalarios y el uso de desechables en áreas críticas, los cuidados y la protección de los pacientes estarán siempre en primer lugar. GE Healthcare es cuidado para toda la vida. Vamos a invitar al doctor Edgar García para que nos presente la importancia de la utilización del ultrasonido en la terapia intensiva, cómo la tecnología impacta en la seguridad y cuidados del paciente con la utilización del ultrasonido en las áreas críticas. El doctor es médico adscrito del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, profesor titular del Diplomado de Posgrado de Ecografía del Paciente en Estado Crítico, ecocardiografía por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor titular del Diplomado de Posgrado y Ultrasonografía en el Paciente en Estado Crítico. Muchas gracias, doctor. Pues gracias por la invitación. De lo que a mí me ha dejado la tecnología, específicamente yo en el área que me desenvuelvo, que es los pacientes en estado crítico cardiovasculares, con la ayuda del ultrasonido hemos podido realizar estudios a la cabecera del paciente de bajo riesgo sin estarlos movilizando. Creo que actualmente, es mi opinión muy particular, todos los médicos que están viendo pacientes críticos deberían de estar entrenados en ultrasonografía crítica. Ultrasonografía crítica abarca desde la ecocardiografía, ecografía, ultrasonido pulmonar, Doppler, tanto transcraneal como Doppler renal. Es actualmente una herramienta muy útil para valorar el estado de congestión venosa sistémica en estos pacientes. E incluso algo de entrenamiento en ultrasonido en trauma, ¿no? Yo creo que eso actualmente debe ser parte de la formación de todo médico que va a laborar o va a realizar su actividad en un área crítica. Nosotros lo pudimos comprobar específicamente en la pandemia. El instituto se reconvirtió, de hecho se hizo híbrido.
Seguíamos viendo pacientes cardiovasculares y pacientes ingresaban con infección por COVID. Y pues algo que nosotros teníamos delimitante es que pues solo contamos con un tomógrafo y el tomógrafo pues seguía funcionando para los pacientes que llegaban con sospecha de tromboembolia o por algún padecimiento cardiovascular. Entonces, en la terapia donde yo laboro, todos los médicos están entrenados en ultrasonido, entonces podíamos realizarles ultrasonido pulmonar. En los que tenían instabilidad hemodinámica, también les realizábamos un ecocardiograma y podíamos así detectar de forma temprana algunas alteraciones. Y una de las patologías que más vimos fue el cor pulmonar asociado a SIRA, ¿no? En estos pacientes, que podía ser por la misma ventilación, por el mismo daño pulmonar, algunos hacían micro o trombos. Realmente, pues era la etiología era multifactorial. Pudimos ver que estos pacientes les daba un factor pronóstico, si tenían daño severo, si el acoplamiento ventricular arterial pulmonar estaba disminuido, la mortalidad era alta. Entonces, realmente yo considero que actualmente todo paciente que va a una terapia y va a estar monitorizado, parte de la monitorización también debe de incluir la ultrasonografía crítica. Como les comento, pues es un método que está al alcance y a la cabecera y que pues se puede realizar evidentemente por médicos entrenados, porque también algo importante que se debe señalar es que médicos que no están entrenados en el uso de este método, lejos de ayudarles, podría ocasionarles o causarles más confusión si no saben interpretar los parámetros que empiezan a realizar, ¿no? Por eso también es importante y siempre se los digo a los alumnos que toman el diplomado que nosotros somos médicos, ¿no? Y no somos técnicos. Una gran parte de las respuestas que encontramos con el ultrasonido es porque tomamos el contexto clínico, conocemos al paciente, lo estamos viendo. Y no es como un ecocardiografista que a lo mejor llega, le hace el estudio en un instante y solo toma una muestra pequeña de ese tiempo de la evolución del paciente. La ventaja que nosotros tenemos es que estamos viendo al paciente, ¿no? Y eso es algo importante que no se debe de olvidar. Si bien estos métodos nos ayudan bastante, siempre el contexto clínico del paciente es el que debe de imperar, ¿no? Muchas gracias, doctor Edgar García. A continuación, para cubrir este mismo tópico, tenemos al doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, quien es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, subespecialista en medicina crítica, miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y adscrito a la terapia intensiva del Hospital General San Juan del Río y Hospital Santo Tomás de Querétaro, para darnos su importante opinión acerca de cómo la tecnología impacta en la seguridad y cuidado del paciente con el uso del ultrasonido. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Perdón. Su cámara, doctor. ¿Está abierta la cámara? Listo. ¿Sí se ve? Sí. Okay. Muchas gracias por la invitación. El ultrasonido es una cosa que ha causado revuelo desde las últimas décadas, sobre todo desde el inicio de la utilización en áreas donde no se estaba acostumbrado, como áreas de urgencias, por ejemplo, áreas de hospitalización, áreas de medicina crítica, inclusive actualmente en áreas de quirófano. Es una herramienta actualmente indispensable y ya está bien demostrado que puede perfeccionar los diagnósticos obtenidos que antes nada más se hacían con la pura exploración física y la semiología. Actualmente con el ultrasonido nos hace ser más precisos en los diagnósticos y por eso podemos actuar más rápidamente sin necesidad de desplazar al paciente a otra área y todas las complicaciones que esto puede consistir. Aparte, como comentaba el doctor anteriormente, dijo que tenemos que tener cierta capacitación para utilizarlo y eso ya se está llevando a cabo también. Afortunadamente, muchos equipos a nivel internacional se dedican a capacitar gente en el uso del ultrasonido en las áreas críticas. Nosotros, por nuestra parte, también tenemos un grupo de capacitación sobre el manejo del ultrasonido en áreas de urgencias, medicina crítica y nos ayuda a generar inclusive el hacer procedimientos guiados directamente bajo visualización directa con el ultrasonido. Y eso disminuye muchísimo el índice de complicaciones desde cosas tan básicas como colocar un acceso venoso central
que antes se hacía ciegas, ahora podemos ver no solo la colocación directa del catéter, sino inclusive vigilar que no se haya complicado con alguna otra cosa. Lo mismo sucede con procedimientos un poco más agresivos que se hacen con mayor seguridad si se hacen directamente bajo guía ultrasonográfica, uno de ellos pericardiocentesis, paracentesis, por ejemplo, drenaje de derrames pleurales o de mismos neumotórax, podemos hacerlos bajo guía ultrasonográfica. Y algo muy, muy importante y que incrementa la seguridad en los pacientes es el manejo de líquidos o de fluidos intravenosos. Se sabe, por ejemplo, que todos los pacientes que ingresan a urgencias, todos tienen colgadas una solución de base y eso se asocia a que podemos sobrecargar de líquido a los pacientes y empeorar el pronóstico. Pues si agarramos el ultrasonido, por ejemplo, con el que tenemos aquí, que es especial para áreas críticas, pues lo jalamos rápido, se lo ponemos al paciente y sabemos este paciente no requiere líquido, este paciente sí requiere líquido, con múltiples mediciones que podemos visualizar, ya sea en las venas yugulares, en la vena cava inferior, en los pulmones o a nivel miocárdico directamente. Realmente es una herramienta que llegó a cambiar nuestras vidas y es un monitoreo que no es invasivo, un monitoreo que no es lesivo y un monitoreo que está al alcance básicamente de todos y realmente es costo efectivo. Entonces, les recomiendo a todos que pues, nos capacitemos en su uso para empezar a implementarlo de cajón ya para nuestra evaluación diaria de los pacientes graves. Muchas gracias, doctor Orlando. A continuación, vamos a tener nuevamente la participación del doctor Manuel Poblano para hablar en este caso sobre cómo la tecnología impacta la seguridad del paciente en la nutrición del paciente crítico. Gracias, doctor. Listo, muchas gracias. Listo. Ya, bueno, aquí un tema muy interesante que inicialmente platicábamos también con Víctor. Es un tema del cual de años previos también nos ha llamado mucho la atención también en relación a qué estar haciendo más en el aspecto nutricional. Y entonces, pues bueno, claro que siempre tenemos que estar apegados a guías, a recomendaciones, a la evidencia, de tal manera que podemos estar aplicando todos estos conceptos a lo que hacemos de manera cotidiana. Uno de los principios importantes, por ejemplo, que aparecen en estas guías es, por ejemplo, que en pacientes críticos, sobre todo que están en ventilación mecánica, el gasto energético deberá determinarse por medio de calorimetría indirecta. Ya en años pasados hemos estado trabajando con calorimetría indirecta de manera muy interesante y pues nos dimos cuenta claramente que nunca, ninguna sola fórmula se va a parecer nunca a lo que representa la calorimetría indirecta. Bueno, de hecho me tocó presentar varios cientos de pacientes a los que les hacíamos calorimetría indirecta y tal vez en las mismas condiciones de pacientes con edades semejantes, tipo de padecimientos, pero el gasto energético siempre era algo diferente entre paciente y paciente. Y de tal manera que, pues bueno, esta parte nos genera un problema porque algo tuviésemos que hacer. Si tuviésemos también que comentar en relación a monitoreo de nutrición del paciente grave, pues bueno, hay varias cosas que tomamos en cuenta de manera inicial para poderlo nutrir. Y bueno, nos gustó cada uno de estos temas, los desarrollamos, hicimos muchas cosas en evaluar, por ejemplo, el estado nutricional de un paciente, desde peso, linfocitos, albúmina, prealbúmina, transferrina, el gasto de nitrógeno urinario para ver la cantidad de nitrógeno que el paciente perdía de manera cotidiana y otros más que hicimos también para evaluar este estado nutricional. Y después de esto, poder hacer los cálculos adecuados hacia el paciente en relación a sus cargas proteicas, a la carga calórica y bueno, también calcular la parte de grasas que el paciente necesitaba también. Hay un par de objetivos clínicos en el paciente al estarse nutriendo. Uno de ellos es no sobrealimentar al paciente, es decir, no por darle más va a estar en mejores condiciones. De hecho, darle más puede representar serios problemas para un paciente. O sea, el paciente no necesita 1.500 kilocalorías de manera todos 1.500 kilocalorías. Y
representa el hecho que sea muy diferente al que tenga solamente un requerimiento energético muy específico para cada uno de ellos. De tal manera que debo comentar, por ejemplo, después de que hubo tanta posibilidad de estar utilizando calorimetría indirecta y de no tenerlos en los hospitales, pues bueno, estuvo la necesidad de emplear 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, que me parece que para los que hemos conocido y visto que las calorimetrías indirectas tienen otros datos completamente diferentes, pues bueno, sabemos lo que representa esto. Otro aspecto importante es no desnutrir a los pacientes, que también podría ocurrir darle menos cantidad de lo que necesite. Hay algunos objetivos importantes también en esta toma de decisiones en el aporte nutricional, como el hecho de que sea una nutrición óptima, que sea costo-beneficio también. Si le doy más, estoy gastando también más cantidad. Por ahí hay varios datos en relación a que la cantidad de dinero que un paciente puede estar no aprovechando y malgastando por estar dando cantidades que no se necesitan, y evitar complicaciones. Dar más implica muchas complicaciones como hiperglicemia, disminución del estado inmune y muchos otros aspectos que se van generando, trastornos electrolíticos, líquidos y más, que la literatura los tiene bien fundamentados. En relación a esta parte de toma de decisiones y cómo puedo balancear y aplicar mi terapéutica, dos aspectos son importantes: el aporte energético óptimo. De tal manera que si un paciente nos dice que necesita 1.325 kilocalorías, son las que vamos a utilizar, no las 1.500 kilocalorías. Alguien comentaría, pero ¿qué representa 175 kilocalorías extras? Pues bueno, ya los números dicen al respecto lo que eso podría representar. Y un aspecto que a mí siempre me ha parecido bien interesante en el monitoreo también nutricional es el cociente respiratorio. Híjole, creo que a veces hasta pienso que es más... Bueno, es tan importante como el gasto calórico también, pero el tener un cociente respiratorio de 0.9 nos habla del equilibrio de aporte nutricional y metabólico que un paciente está teniendo. Realmente esa es la condición ya de evaluación metabólica, ¿no? Donde sé qué estoy preferenciando de aporte energético a un paciente. Sé que si le estoy dando un cociente respiratorio de 1, seguramente este paciente está recibiendo una cantidad de carbohidratos de manera muy importante. Y sé que si paso arriba de 1, que empiezo a tener valores más importantes, seguramente estoy viendo una de las complicaciones terribles del aporte de carbohidratos. Y que tampoco puedo tener 0.7. Realmente debo de equilibrar a mi paciente y con eso tener el mejor aporte. Por ejemplo, el paciente que tiene ventilación mecánica, que tiene POC y tiene retención de CO2, pues seguramente se beneficiará mucho al tener un aporte equilibrado de nutrientes también y llevarlo hacia una condición óptima. Creo que en el monitoreo en nutrición, afortunadamente existe esto y desafortunadamente no todo el mundo lo utiliza y que creo que nos puede dar muchos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Poblano, nuevamente por su intervención. Y continuando con este tema, vamos a invitar ahora a la doctora Valeria Rosenfield, gerente médica de Nestlé Health Science LATAM, y a Vivian Botiñón, gerente clínica y de educación de GE LATAM, para que nos hablen sobre una asociación que se hizo entre GE y Nestlé en referencia a este tema de nutrición y un artículo que se generó al respecto. Muchas gracias. Hola, Ana. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Valeria. Yo soy Vivian, yo soy la líder clínica para LATAM y en conjunto con algunos doctores de Brasil y de México pudimos desarrollar un artículo que, déjame compartir aquí con ustedes, un artículo que nos va a hablar sobre un sistema integrado de la parte de nutrición y utilizando este sistema de gerenciamiento también de la parte junto con la calorimetría indirecta y de la nutrición que está siendo infundida en el paciente. Entonces, este es un proyecto que estamos desarrollando y aquí tengo el artículo en portugués,
pero ya estamos haciendo la traducción a español para que ustedes todos de América Latina puedan tener todo este beneficio de este sistema integrado en español. Entonces, ahora gustaría invitar a doctora Valeria Hosenfeld, que es la gerente médica de Nestlé, para nos hablar un poco sobre la importancia de ese artículo desde el punto de vista clínico. Doctora, muchas gracias. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, porque tuve un problema ahí con el micrófono, pero ahora está mejor. Entonces, es un placer para nosotros de Nestlé trabajar juntos con GE en esta solución para tener un gerenciamiento que sea más adecuado para los enfermos críticos. Sabemos que cuando hablamos en nutrición en la OCI, tenemos que son muy importantes, como la cantidad de calorías que estos pacientes necesitan, así como la cantidad de proteína y cómo hacer la terapia nutricional en estos pacientes, sabiendo que en todas las encuestas que tenemos en la literatura, los pacientes no reciben 50% de lo que lo necesitan. La hipoalimentación es un problema, pero la hiperalimentación también es un problema. Ya tuvimos las fases de ofertar 30, 35, hasta 40 calorías por kilo para los pacientes enfermos graves. Y sabemos hoy por hoy que esta cantidad es extremadamente alta y para estos pacientes esta cantidad de calorías no es la más adecuada. Y solamente descubrimos eso porque hoy con la calorimetría podemos hacer una medición que sea patrón oro para evaluar las necesidades calóricas para estos pacientes. Además de eso, con la calorimetría es posible hacer mediciones de consumo de oxígeno y también de VCO2 y del cociente respiratorio, que nos hace evaluar temas de overfeeding en estos pacientes. Es posible evaluar el metabolismo de ayuno o el metabolismo de grasas o el metabolismo que sea más adecuado de acuerdo con el cociente respiratorio que estos pacientes tengan. Sabemos que en los enfermos críticos es más adecuado hacer la calorimetría porque en los primeros momentos de la terapia intensiva tenemos una necesidad calórica que es menor. Después, esta necesidad calórica, como algunos estudios que ahora están siendo publicados, como el estudio del IPCOVID, por ejemplo, que hace calorimetría en la segunda semana de la OCI, nos habla de un hipermetabolismo en la segunda semana. Entonces, hay que ser más conservador con la oferta de calorías en la primera semana, pero siempre ofertando proteínas y después agregar calorías, pero solo podemos hacer eso con los avances de la medición por calorimetría indirecta. Entonces, hoy es muy común hablarmos si nosotros de la terapia intensiva, yo también soy intensivista, tendríamos cómo hacer una infusión continua de insulina sin una medición de la glucemia horaria. No hacemos eso. Tenemos como hacer infusión o mantener un paciente con glucemia, con insulina continua en sus venas sin hacer la medición de la glucemia. Entonces, hacemos eso con las calorías todo el tiempo. Pensamos que hay una necesidad calórica que sea 20, 25 calorías y hacemos el mismo cálculo para todos los pacientes y sabemos que no es así. Entonces, hay una necesidad de evaluar estos pacientes, hacer una prescripción adecuada de acuerdo con las necesidades de menos calorías y más proteínas en un primer momento y después agregar calorías. Entonces, hay que hacer una revisión de los cálculos, de las necesidades, incluso de las formulaciones de nutrición que estamos ofertando para esos pacientes. Garantizar el fornecimiento de nutrientes para estos pacientes, monitorear y optimizar con mediciones que sean continuas de la calorimetría indirecta. Entonces, para nosotros fue un placer estar juntos con GE en la elaboración de este documento que habla sobre la utilización de este sistema integrado. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, doctora. También fue un placer trabajar con Nestlé desde Brasil, pero ahora expandiendo todo nuestro trabajo por la América Latina y México y todos los países así conectados. Entonces, vuelvo a Ana. Ana, muchas gracias por el tiempo y... Gracias, Vivi. Gracias, doctora Valeria. Para cerrar este tema, tenemos al doctor, nuevamente al doctor Orlando Pérez, quien nos va a hacer una demostración física del ultrasonido de GE que tiene justo ahí en este momento en el área donde está. Muchas gracias, doctor Orlando. Perfecto. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Ah, sí. Perfecto. Miren, aquí tenemos una sonda sectorial en la que estamos observando. Ustedes están, en este momento, pueden observar directamente mi corazón y cómo late justamente en algunos segundos antes de conectar. Ahí estamos observando un eje paraesternal largo. En este escaneo no me tardé ni 5 segundos en encontrar la ventana y podemos determinar entre un paciente grave, imagínense que llegue con choque circulatorio, la causa del choque. Por ejemplo, tal vez la sospecha de un infarto agudo al miocardio, de una tromboembolia pulmonar, o tal vez dar datos de hipovolemia en un paciente. Eso es muy fácil y rápido de realizar y pues me incrementa más la exactitud diagnóstica que pueda realizar yo. Eso es muy simple de realizar. Ahora vamos a hacer otro escaneo, un escaneo sencillo a nivel pulmonar. ¿Por qué es importante el ultrasonido pulmonar? Porque fue el parteaguas del ultrasonido en la medicina crítica. Aquí yo estoy insonando mi pulmón. Voy a congelar la imagen y... Aquí está. Aquí estamos insonando mi pulmón. Y voy a congelar ahora sí la imagen. Observamos lo siguiente. En el ultrasonido pulmonar podemos darnos cuenta que estoy viendo imagen de un pulmón relativamente sano, espero, y que está seco. ¿Por qué es importante el ultrasonido pulmonar? Porque un paciente que tiene afección pulmonar en este momento se usa como triage para pacientes con COVID-19. Entonces, si yo a un paciente veo que satura bajo y que tiene imágenes correspondientes con edema pulmonar, ese paciente tendría que estar hospitalizado seguramente para tal vez más protocolo de estudio, inclusive pueda requerir más oxígeno suplementario que otro paciente y puedo ver incluso su pronóstico, depende de qué tantas áreas pulmonares tenga afectadas en los diferentes cuadrantes que yo pueda estar monitoreando. Es muy simple para establecer inclusive una cantidad aproximada de agua extravascular pulmonar de forma nada invasiva y que sí tiene impacto sobre el pronóstico del paciente. Si yo tuviera un problema pulmonar en este momento, lo podría detectar inmediatamente y si tuviera alguna cosa como derrame pleural, inclusive podría puncionarlo bajo guía ecográfica y mandarlo a estudiar para ver de qué nos estamos tratando. Podemos insonar ya sea corazón, pulmón de forma tremendamente rápida, inclusive podríamos hacer insonaciones de otro tipo para ver nuestra respuesta inclusive a volumen. ¿Cómo vemos esa situación? Con un ultrasonido a nivel venoso o arterial. Por ejemplo, voy a insonarme aquí directamente. Aquí estoy viendo... Aquí estoy viendo mi arteria carótida. Voy a ponerle. Observen lo siguiente. Listo, listo. Bien. Puedo observar un monitoreo, ya sea venoso o arterial, para ver, por ejemplo, sobrecarga de volumen en los pacientes. En este momento voy a observar la variabilidad venosa de mi vena yugular. Con cambios respiratorios yo puedo generar modificaciones en la apertura de mi vena yugular. Por ejemplo, un paciente que tuviera choque y observo que tiene una variabilidad venosa bastante amplia, por ejemplo, más del 12%, yo pensaría que ese paciente podría beneficiarse de volumen si es que está chocado y otras condiciones me dicen que podría necesitar volumen. Si mis venas no varían, podría ser que no mejore con volumen el paciente. Puedo guiar mis accesos vasculares directamente con una ventana
ya sea un corte transversal o longitudinal de los vasos del cuello, etcétera. Si se dan cuenta, la importancia que quiero destacar de esto es que en cuestión de minutos podemos ver abajo de la piel y podemos tomar mejores decisiones para mejores abordajes y sobre todo de forma completamente segura en los pacientes. Muchas gracias, doctor Orlando, por esta demostración. La verdad, muy, muy bien explicada y muy buena desde el punto de vista del ultrasonido. Y que con esto vamos a terminar nuestra participación para el tema de UCI adulto. No sin antes agradecer al doctor Manuel Poblano, al doctor Sánchez Nava, al doctor Edad García, al doctor Orlando Pérez, a la doctora Valeria y a Viviane, por supuesto, que nos apoyaron en esta sesión. A continuación, vamos a hacer la transición a UCI neonatal, en donde vamos a contar con otros invitados, por lo que les pedimos que no se desconecten y nos acompañen. Muchas gracias.